de pie. I'm going to ask if everyone can be on their feet, please. Yo creo que hay un tiempo para todo. I think that there is a time for everything. Y el tiempo de orar. There's a time to pray. Ha llegado hasta aquí. And it's come up to here. Y este es el tiempo ahora para nosotros unirnos como un pueblo. And this is the time for us to come together as a people. A brindarle a Dios algo especial. To give to God something special. Nosotros estamos aquí. We are here. Pero la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. But the Bible says we're going from glory to glory. So la gloria que nosotros tuvimos ayer. For the glory that we had yesterday. Y la gloria que tuvimos la semana pasada. And the glory we had last week. No es igual a la gloria que vamos a tener hoy. It's not the same glory we're going to have today. La gloria que vamos a tener hoy es nueva. The glory we're going to have today is new. Es fresca. Is fresh. ¿Habrá alguien que crea esto conmigo? Is there someone who believes that with me? La gloria que vamos a tener hoy aquí. The glory that we're going to have here today. Va a ser grande. It's going to be great. El mover de Dios va a ser grande. The move of God is going to be great. Lo que Dios va a ser grande. What God is going to do is going to be great. Los milagros, los prodigios. The miracles, the wonders. Hoy Jesús. Today Jesus. Va a ser glorificado. Is going to be glorified. Más que ayer. More than he was yesterday. Y hoy almas van a ser salvadas. And today souls are going to be saved. Más que ayer. More than yesterday. Hay alguien que pueda proclamar esto. Is there someone who can proclaim this? Hoy Jesús va a ser glorificado. Today Jesus is going to be glorified. Más que ayer. More than yesterday. No vamos a seguir un programa. We're not going to follow a program. Vamos a seguir la presencia. We're going to follow the presence. Y la guianza del Espíritu Santo. And the guidance of the Holy Spirit. Amén. Amén. Yo le voy a pedir ahora a nuestro hermano Rafa que venga. I'm going to ask our brother Rafael to come. Él va a leer una porción de la Biblia. He's going to read a portion of the Bible. Aleluya. Vamos a buscar a Juan 12. Let's look for John chapter 12. Del 1 al 8. From 1 to 8. Okay, los que lo tengan pueden decir un amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Jesus, therefore, 6 days before the Passover, came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. Y le ofrecieron allí una cena. María servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. So they made him a supper there, and Martha was serving, but Lazarus was one of those reclining at the table with him. Entonces, María trajo una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, y ungió los pies de Jesús, y le enjugó con su cabello, y la casa se llenó de fragancia del perfume. Mary then took a pound of very costly perfume of pure nard, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que iba a entregar, dijo. But Judas Iscariot, one of his disciples who was intending to betray him, said, ¿Por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres? Why was this perfume not sold for 300 denarii and given to poor people? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Como encargado de la bolsa, sustraía de lo que estaba en ella. Now he said this not because he was concerned about the poor, but because he was a thief, and as he had the money box, he used to pilfer what was put into it. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Therefore Jesus said, let her alone,
so that she may keep it for the day of my burial. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. For you always have the poor with you, but you do not always have me. Amen. 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 Hallelujah. Amen. We have Jesus today. Tenemos a Jesús hoy. I don't know about tomorrow. No sé de mañana. I know about today. Yo sé de hoy. I know about today. Yo sé de hoy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. 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 Today is a prophetic day. Hoy es un día profético. Today is a prophetic day. Hoy es un día profético. Because the presence of God is falling porque like a perfume. La presencia de Dios está como perfume. Oh, smell the fragrance of God. Huele el perfume de Dios. Smell the fragrance of God. Huele la fragancia de Dios. Smell the thickness of the fragrance of God. Siente la pureza de la fragancia de Dios. Oh, Jesus, let her rain. Deja que llueva, Señor. Jesus, let her rain. Jesús, que llueva. Jesus, let her rain. Jesús, deja que llueva. Oh, let her rain, Jesus. Jesús, deja que llueva. We want more of you, God. Queremos más de ti, Dios. We want more of you, God. Queremos más de ti, Dios. We want more of you, God. Queremos más de ti, Dios. We want more of you, Jesus. Queremos más de ti, Jesús. We want more, God. Queremos más, Dios. Lord Jesus, send more, Jesús, God. Jesús, manda más. Lord Jesus, a day without your presence is dead. Jesús, un día sin tu presencia. I don't want another day without your presence, yo no God. Quiero un día más sin tu presencia. I want your presence to be felt in this place, yo quiero God. Que tu presencia se deje sentir walk en este lugar. In your house. Camina en tu casa. Walk in your house, camina Jesus. En tu casa, Jesús. Walk in your house. Camina en tu casa. Oh, glory of Jesus. Gloria a Jesús. Oh, Jesus wants a pure church. Jesús quiere una iglesia pura. Jesus wants a holy church. Jesús quiere una iglesia santa. It does. You're not perfect, but Jesus wants a holy church. You're not perfect, you're not perfect personally, but Jesus wants you perfect for Him. Forget about what happened. Forget about what happened. This is where you leave everything behind. And you come with an open heart. And you say, Jesus, do what you want. I don't care. I suck. Yes. No me importa. Yo sé que ha fallado. But do what you want. Pero haz lo que tú quieras. I'm here. Yo estoy aquí. I'm here, God. Estoy aquí, Dios. I'm here, God. Estoy aquí, Dios. I'm here, God. Estoy aquí, Dios. God, I'm seeing your cross. Estoy viendo tu cruz. God, I'm seeing your cross. Dios, veo tu cruz. Oh, it's still alive, Jesus. Todavía tú estás vivo, Dios. It's still alive, God. Todavía esa cruz está your viva. Your fragrance is falling down tu still, Jesus. Está bajando aquí. Thank you, God. Gracias, Dios. Thank you for your presence, gracias God. Por tu presencia. Thank Dios. You for your presence, Jesus. Gracias por tu presencia, Jesús. Thank you for your presence, Jesus. Thank you for your presence, Jesus. Thank you for your presence, Jesus. Yes, God. Thank you, God. Thank you, God. Oh, we break routines, God. Oh, we do anything for you, Jesus. Lord, I don't care if there's no music. I don't care if I'm not on the drums, God. As long as your presence is here. God, that's all I care about. God, that's all I care about. Lord, I pray for every person in this block, God. Every person that's looking lost out there, God. Every person that went through depression last night. Every person that thought of killing themselves. God, I pray that you will give him the strength and the courage to come in. Come in now. Somebody got to walk. Walk in here. Come in now. Come in now. Come in now. You will receive the peace and eternal life of God. Oh, swim with him. Ven y nada con él. Swim with him. Nada con él. Swim with him. Nada con él. Oh, in the waters of Jesus. En las aguas de Jesús. There's nothing else needed. No hay nada más que se necesita. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús.
Dale la gloria a él. Give him the glory. Dale la gloria a él. Give him the glory. Dale la gloria a él. Give him the glory. Dale la gloria a él. Give him the glory. Dale la gloria a él. Give him the glory. Toma un minuto y dale la gloria. Just one more minute. Toma un minuto y dale la gloria. Come on, one more minute. Dale la gloria a él. Give him the glory. Dale la gloria a él. Give him the glory. Porque tú respiras, dale la gloria. Because you breathe, give him the glory. Porque tú puedes ver, dale la gloria. Because you can see, give him the glory. Porque tú estás vivo sin merecerlo, dale la gloria. Because you're alive without deserving it, give him the glory. Dale la gloria a él. Give him the glory. Dale la gloria. Give him the glory. Te damos la gloria a Dios. God, we give you the glory. Damos la gloria a Dios. We give you the glory, God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you're so good, God. Tú eres tan bueno, Dios. You're good. Tú eres bueno. You're good. Tú eres bueno. You may be seated if you can. Se puede sentar si puedes. If not, then you can stand. Si no, te puedes mantener parado. One of the verses in the Bible that I love. Uno de los versos de la Biblia que amo. Se encuentra en el libro de Salmos. Is found in the Psalms. Y allí David. And there David. Le habla a Dios. Speaks to God. Y le dice, and says to him, ¿quién es el hombre? Who is man? Para que de él, that you tengas tu misericordia, would have mercy on him. ¿Y quién es el hijo del hombre? And who is the son of man? Para que tú le visites, that you would visit him. ¿No le has hecho tú a él? Have you, you've made him menor que los ángeles, a little lower than the angels. Y aún así, tú decides coronarlo de gloria. And even like that, you desire to crown them with glory. Y cuando yo veo ese verso, when I see that verse, yo digo, yo no merezco nada de lo que tengo. I say, I don't deserve anything of what I have. Porque yo soy ese hombre que David dice, ¿quién es él? Because I'm the man that he says, who is that para man? Que tú tengas del misericordia. That you would have mercy upon him. Y yo siempre me digo, ¿quién soy yo, Dios? And I always say, God, who am I? Para que tú tengas de mi misericordia. So that you would have mercy on me. ¿Quién soy yo para que tú me visites? Who am I so that you would visit me? Entonces yo entiendo, so then I understand, que todo lo que yo recibo de Dios, that everything I receive of God, es inmerecido, is undeserved. Pero lo que Dios puede recibir de mí, but what God can receive from me, es merecido, that is deserved, porque él lo merece. Because he deserves él it. Merece la gloria. He deserves yo no the glory. Merezco nada, I don't deserve pero él anything, lo merece. But he deserves y es it. El no merecer en contra del merecer. And it's the deserving against the y como not deserving. Dios merece la gloria, and since God deserves the glory, yo le voy a dar la gloria a él aunque yo I'm lo sienta o no lo sienta. Give him the glory even if I feel it or not. Aunque yo esté en la buena o en las malas. Whether it's good or bad. Aunque yo esté en pecado o no lo esté. Whether I be in sin or porque not. Porque cuando yo aprendo a darle a Dios la gloria. Because when I learn to give God the glory. En la buena y en la mala, and good and the bad. Él sabe confiar en mí. He knows how to trust in si me. Yo solamente sé darle la gloria if a Dios en la buena, give him glory in the good, entonces los pecadores hacen eso. Then the sinners do that. Los pecadores saben decir gracias a Dios cuando están en riqueza. Sinners know how to give thanks ah, to God pero when los pecadores no saben decir gloria a Dios cuando están en pobreza. But they don't know how to say glory to God when they are in poverty. Entonces yo no voy a ser como los fariseos. But I'm not going to be like the Pharisees. Yo voy a ser diferente. I'm going to be different. Yo voy a ser radical. I'm going to be radical. Hay una profundidad que clama otra profundidad. There is a deep that cries out to deep. Y yo te exhorto hoy. And I exhort you today. Que tú. That you. Le dé a Dios la gloria. Would give God glory. En cualquier lugar que tú te encuentres de tu vida. In whatever place you find yourself in your life. Porque muchas veces el darle la gloria a Dios en el lugar donde estás. Because many times giving glory to God where you are. Es lo que Dios está esperando para hacer un rompimiento en tu vida. Is what God is waiting for to do a breakthrough in your life. So dale la gloria a Dios donde sea que tú estés. So give him the glory wherever you are. Y no retengas nada de Dios que le pertenece a él. And do not retain anything that belongs to him. Vamos, dale gloria a Dios. Come on, aleluya. Let's give him some glory. Nosotros vamos a colectar la ofrenda, pero no ahora. We're going to collect the offering. Pero no ahora. But not right now. Yo quiero hacer un especial. I want to do a special. Tengo tiempo que no hago esto. I have time that I haven't done this. Pero de verdad que estas dos canciones me han impactado tanto. But these two songs have impacted me so much. Que yo quiero compartirlas. That I want to share them. Pero quiero compartirlas en forma lenta. But I want to share them in a slow way. Como un freestyle.
como un estilo libre. Como un estilo libre. Like a freestyle. Pero estas dos canciones. But these two songs. Es atacando la religión. Is attacking religion. Porque yo creo que hay un espíritu de religión. Because I think that there's a spirit of religion. Que quiere conformar la iglesia. That wants to conform the church. Quiere conformar el cuerpo de Cristo. And conform the body of Christ. Y nosotros no fuimos llamados a ser conformados a este siglo. And we were not called to be conformed to this age. Fuimos llamados. We were called. A ser renovados. To be renewed. A través de la transformación de nuestra mente. Through the transformation of our minds. Amén. Amen. ¿Cuánto creen esto? How many believe this? Tienen que creerlo porque esto es bíblico. You have to believe this is biblical. Amén. Cristiano no es decir de la boca yo soy cristiano, es caminar, es imitar a Jesús mi hermano, no es sentirse más santo que los demás ni actuar poco para hablar de más. Cristiano no es decir que Dios es primero en tu vida y tu hermano sin ropa y el estómago sin comida. No es ir a la iglesia 100 veces seguida cuando tu testimonio tiene a tu familia confundida. Esto no es apariencia, tú me excusas. No es la ropa que viste ni prenda que usa. Tú estás muy bien de falda, muy bien de blusa, pero tu lengua es más larga que una montaña rusa. Velad, no os engañéis, por los frutos los conoceréis. No es subir a Facebook que Dios esto ayuda y a tu vecino tiene un año que ni lo saluda. Cristiano no es cosa sencilla, no es danzar, brincar ni romper cuatro sillas, porque tú puedes hablar en lengua y gritar aleluya y sin amor en el corazón tú solo estás haciendo bulla. Cristiano no es decir de la boca, yo soy cristiano. Esto no es apariencia, tú me excusa. Cristiano no es cosa sencilla. No es danzar, brincar ni romper cuatro sillas. Porque tú puedes hablar en lengua y gritar aleluya. Sin amor en el corazón, tú solo estás haciendo bulla. Ser santo no es apariencia. Alejando al inconverso con tanta exigencia. No es presumir de ayuno y mucho silicio. Porque vale mucho más la obediencia que el sacrificio. Este es el momento propicio, porque hacen un bien esperando un beneficio. Y Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra cosecha es un principio. Mira, yo espero que esto no te ofenda, no se trata de la cantidad que das de ofrenda. Tú puedes dar un millón, pero amigo entienda que de nada vale si con tu hermano estás en contienda. Yo vine a quitarle la venda a los que me están hablando de una antigua senda. Mejor ama a tu prójimo aunque no lo entienda, para que cuando Cristo venga en su gloria no te sorprenda. Yo cargaré mi cruz aunque me pese. No necesito nada de lo que el mundo me ofrece. Pese a dificultades, este negro permanece en contra de la corriente, aunque la corriente no cese. Yo nací en un hogar cristiano. Conozco la palabra como la palma de mi mano. Ese libro que nos enseña a amar y estrechar la mano. No a juzgar, ni a murmurar, ni a señalar a tu hermano. Pero en este tiempo solo veo fariseos flojos que dicen conocer la Biblia y no ven a Dios frente a sus ojos. También soy pecador, de toda gloria me despojo. Aunque ahora tenga fama y todo el mundo me vea con otros ojos, yo sigo en la lucha, no presumo de ser santo. Si caigo 7 veces, 8 veces me levanto. Lo único que anhelo es poder tocar su manto, aunque no se detenga el flujo de esta rima que te canto. Después de tanto luchando contra el fariseo socio que dice que esto del rap cristiano es un negocio. Pero ¿de qué negocio, dime, tú me estás hablando? ¿No sabes cuánto me costó y criticas cuánto estoy cobrando? Tú no eres el más santo, el cristiano remequenda y a la hora de ofrenda de echar 5 pesos en la ofrenda. Por ende, critica mi estilo, mi caminada y mi prenda. Mi papá dueño del oro y la plata, la pobreza que el Señor la reprenda. Que mi barba no es de Dios, a un religioso escuchaba. Lo que yo quisiera saber es si Jesucristo se afeitaba. Los pantalones son de Satanás, él murmuraba. Dios me los reveló, a toda voz gritaba. Pero si vamos al Antiguo Testamento, eso se acaba cuando volvió el arca del pacto al templo que David danzaba. Las concubinas le vieron todo porque era falda que usaba. Y si mal no recuerdo, su alabanza a Dios le agradaba. A mí me tildaron de pecador porque vino tomaba. Jesús convirtió el agua en vino. Entonces el maestro pecaba. Yo no creo. Por su falta de amor se desviaron y están siguiendo leyes que ustedes mismos la inventaron. A otros la ambición los convirtió en prisioneros, porque solo piensan en la añadidura primero. Se olvidan de la relación, solo piensan en dinero. Y esa es la raíz de todo mal, mi compañero. Al final me estás señalando porque peco distinto a ti, pero ante Dios todos los pecados son iguales. G, si tú me ves mal por ahí, tú solo ora por mí. Y si Jesús estuviera en la tierra, él lo hiciera así. Jesús andaba con prostituta, delincuente, veo, comía con Magdalena y perdonó a Mateo. Y él si era santo hebreo, inque en hebreo, y las piedras donde están que no las veo. Malo no es que pastor tenga una casa buena, él se salvará por gracia aunque sus obras sean buenas. Malo no es que tenga jipeta y oro su cadena, malo es que se baje por la obra y no tenga ni para la cena.
Malo no es que yo me vista como el mejor, que mi tenis diga Nike y mi perfume Christian Dior. Malo es estar corriéndole a un cobrador, y escrito está que es esclavo el que le debe al acreedor. Si mi pueblo se humillara y dejara de alabar estatuas y criaturas antes que el creador distinto fuese, porque la bendición de Dios no añade tristeza, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Jesús murió por amor, pero nosotros no amamos. Él predicó la unión, pero nos distanciamos. Y qué lindo fuera habitar juntos como hermanos, en silicio por la noche y en ayuno de temprano. Yo conocí la verdad de Jesús, mi perrito es libre, de tarima en tarima, haciendo estilo libre. O sea, freestyle, rima de alto calibre. El diablo anda suelto, a Jesucristo que nos libre. Dios te bendiga. Pero quiero que presten atención. But I want us to pay attention. Porque en medio nuestro nosotros tenemos a una persona. Because in our midst we have a person. Que muy querida. Who is very loved. No solamente dentro del distrito. Not only within the district. Sino también cada hermano que se acerca a él. But in every brother that comes close to him. Por la forma de su corazón. Because of the way of his heart. Y yo tengo tiempo ya conociendo a Jonathan. I have time already knowing Jonathan. So yo puedo decir que. So I can say. Que era un hombre de Dios. That he's a man of God. So, yo quiero que por favor con un gran aplauso nosotros recibamos. I want us to receive with a hand our preacher for today, Jonathan Guzman. Dios bendiga pueblo. God bless you people. Dios le bendiga mucho más. God bless you more. Qué bueno es estar aquí en la casa de Dios. How good it is to be in the house of God. Y especialmente en una casa donde se sabe adorar a Dios. And especially a house that knows how to worship God. Hemos sentido su presencia de una manera abrumadora este día. We felt his presence in a strong way today. Y le doy gracias a Dios por el privilegio. And I give thanks to God for the privilege. De estar aquí en esta casa. Of being here in this house. En esta casa de Dios, ¿verdad? Como dice la escritura. As the scriptures say. La casa de Dios y puerta del cielo. The house of God and the gate of heaven. La donde podemos sentir su presencia. Where we can feel his presence. Y donde podemos sentir su sangre que bajan y suben en una escalera. We can feel his angels going up and down on the ladder. Haciendo cosas alrededor de nosotros. Doing things around us. Y moviéndose de una manera espectacular. And moving in a spectacular way. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. That is the God that we serve. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. That is the God that we serve. Y él está aquí para bendecirnos. And he's here to bless us. Y a él damos la gloria, la honra y el honor. And to him we give the glory and the honor. Amén. Quiero primeramente, ¿verdad? Ando con mi esposa. I want to say before anything, I'm with my wife. Quiero que ella salude la congregación. To greet the church. Una mujer de suma bendición a mi vida. A woman that's been a blessing to my life. Desde el día que la conocí. From the moment that I met her. ¿Verdad? Se convirtió en mi mejor amiga. She became my best friend. Y después se convirtió en el amor de mi vida. And then she became the love of my life. Y me ha dado tres niños preciosos. She's given me three precious children. Que salieron para la parte de abajo. That went downstairs. Y también, ¿verdad? Aman a Dios. And they also love God. Y estamos aquí, ¿verdad? Desde la iglesia de Brook Avenue. And we come from the church of Brook Avenue. Mi pastor Emmanuel Santiago. Pastor Emmanuel Santiago. Y somos el director de caballero del distrito del Bronx. And I'm the district leader of the men in the Bronx. Le doy gracias a Edward una vez por mucha... gracias por extender la invitación y el pastor. I thank Edward and the pastor for the invitation here. Pero quisiéramos, ¿verdad?, en este momento en hablar de lo que queremos hacer en este día. Today I would like to speak about what we came to do today. Que rápidamente se ponga de pie. I'm going to say you quickly be on your feet. Y que retomemos, ¿verdad?, el momento del espíritu que hay en este lugar. And then we take advantage of the move of the spirit that's in this place. Y el mover precioso de Dios. And the precious move of God. Y búsqueme por favor en su escritura el Evangelio según San Lucas. And I want you to go to the Bible in the Gospel of Luke. Capítulo 8, chapter 8, verso 40 al 46. Verse 4 to 46. Bendecido Jesús. 40, verse 40 to 46. ¿Estamos ahí? Are we there? Lucas 8. Luke chapter 8. Queremos decir, ¿verdad?, que esta es la tercera ocasión que estoy en esta congregación. This is the third time I'm in this congregation. Y esta congregación es muy querida porque esta juventud, ¿verdad?, que se levantó en esta congregación y su pastor.
And this church is very loved because of the youth that is lifted up. Es fruto de esta juventud. And the pastor is a fruit of the youth here. Y me recuerdo hace muchos años cuando conocí a Juan. And I remember many years ago when I met Juan. Su pasión. His passion. Y todavía está encendido. And he is still on fire. Gloria a Dios por este hombre de Dios. Glory to God for this man, for this man of God. Amen. Estamos ahí, Lucas 8. Luke chapter 8. Amen. Bendecimos el nombre de Dios y la palabra dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 40 dice así en la Sagrada Escritura. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos les esperaban. And as Jesus returned, the people welcomed him, for they had all been waiting for him. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. And there came a man named Jairus, and he was an official of the synagogue, and he fell at Jesus' feet and began to implore him to come to his house. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. For he had an only daughter, about 12 years old, and she was dying, but as he went, the crowds were pressing against him. Pero una mujer que parecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. And a woman who had a hemorrhage for 12 years and could not be healed by anyone. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. And came up behind him and touched the fringe of his cloak and immediately her hemorrhage stopped. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que te ha tocado? And Jesus said, who is the one who touched me? And while they were all denying it, Peter said, master, the people are crowding and pressing in on you. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. But Jesus said, someone did touch me, for I was aware that power had gone out of me. Bendecimos en la palabra del Señor, amado. Pueden sentarse. We bless the reading of the word of God. You can sit down. Bendecido Jesús. Amén. Queremos en esta tarde, we want this afternoon, hablar bajo el tema, to speak under the theme, Dios conoce el porqué de tus crisis. God knows the why of your crisis. Dios conoce el porqué de tus crisis. God knows the why of your crisis. Esto es algo del momento en el que vivimos. This is about something in the moment that we live. Si le pregunto y hacemos una encuesta en este lugar, if I ask him to do a survey in this place, estoy seguro de que casi todos, I'm pretty sure that almost everyone, podemos testificar de que estamos pasando un momento de crisis en nuestras vidas. Can testify that we're probably going through some type of crisis in our lives. La vida que vivimos, sin duda, es una vida que está llena de retos. The life that we live is surely full of different challenges. Está llena de situaciones, filled with situations, que sin duda mueven aún al que está firme y fuerte en Dios. That without a doubt can even move those who are strong and firm in their faith in God. El famoso escritor Charles Bukowski. The famous author Charles Bukowski dijo lo siguiente, said the following. Los retos de nuestra vida diaria, the challenges of our daily living, son los que mantienen nuestras vidas interesantes. Is what maintains our lives interesting. Think about that. Piensen eso. Los retos de nuestra vida diaria, the challenges in our lives, es que mantienen nuestra vida interesante. Is what maintains our lives sin interesting. Retos, without challenges, y sin crisis, without crisis, entonces nuestra vida sería aburrida. Then our lives would be boring. Seríamos como robots. Be like robots caminando en esta tierra, walking on this earth, hasta que se acabe nuestra batería, until our battery runs out. Pero las crisis, but crisis, es que nos hacen levantar, makes us get up, y pelear, and fight, y disfrutar esta vida, and enjoy this life, y tomar el mejor momento de dar esta tierra en este momento, and take the best moments of this life at this la oportunidad place, de vivir como que hoy es el último día, and take the opportunity to live as if this is the last day, mañana no es contar, because we know tomorrow is not promised. So por eso los retos de nuestra vida diaria, so the challenges of our daily lives, son lo que mantienen nuestras vidas interesantes, maintain our lives interesting. Pero dice, pero superar esos retos, but to overcome those challenges, es lo que hace que la vida tenga sentido, is what gives our lives meaning.
no es simplemente, oh, yo estoy pasando un proceso. It's not just saying I'm going through a process. No es que estoy pasando una crisis. It's not I'm going through a crisis. Pero superarlo. But overcoming. You know, hacer lo que tenga que hacer para que pase esa nube que está rodeándome. Doing whatever I have to do to go over that cloud that is around me. Es lo que llenará mi vida de sentido. Is what will give my life meaning. Porque al final. Because at the end. Podré mirar hacia atrás. To look back. Y a poner los puntos en orden. And put the points in order. Y entender que toda la crisis que ha pasado en mi vida. And understand that all the crisis has happened in my life. Es Dios que ha estado dirigiendo y manubriando. It's God who's been directing and working. Es Dios que ha estado conquistando todo alrededor de nosotros. It's God conquering everything around us. Poniendo las cosas en orden. Putting everything in order. Para que nosotros estemos en el momento donde estamos parados en el día de hoy. So that we can be in the moment where we're standing on today. Piense esto. Think about this. Piense en José. Think in Joseph. Este gran hombre en la escritura. This great man in the scriptures. Da todo lo que pasó. Everything that happened to him. Parece injusto. It looks unjust. Da vendido por sus hermanos. He was sold by his brothers. Llevado a Egipto. Taken to captivity in Egypt. Comprado, verdad, para que sea señor de una casa. He was bought to be a servant in the house. Acusado injustamente, verdad, de haber tomado la mujer de su amo. Accused unjustly of taking the wife of his master. Taken and thrown in prison. Esos son momentos de crisis uno por arriba del otro. That's crisis one after the other. ¿Verdad? Pero todo esto, but all of this, fue para ponerlo, was to put him en el lugar preciso, in the right place, en el momento correcto, in the correct moment, en el día indicado, in the day that's necessary, que Dios había planeado, that God had planned, para que él su cuerpo esté, óyeme, elevado en un nivel de poder y posición, so that his body would be placed in a position of authority, porque de esto dependía, because on this would depend, de que óyeme, sus hermanos que estaban allá pasando hambre, that his brothers that were going through hunger, y la tribu de Judá que estaba allá, de donde venía el Mesías, the tribe of Judah that was there where the Messiah si comes no, from, si José no hubiese pasado esa crisis, if Joseph would have gone through the crisis, ellos hubiesen muerto de hambre, they would have died of hunger, pero porque José fue llevado y fue llevado por Dios a este lugar, but because Joseph was taken by God to this place, Judá y todo Israel fue preservado, Judah and all of Israel were preserved. Are you understanding what we're talking about? Las crisis, the crisis, llegan a nuestras vidas, come to our lives, con el objetivo, with the objective, de hacer algo, of doing something, planificado, and planned, planeado, and planned, ordenado, ordained, guiado, and guided, por el Dios, by the God, que sabe todas las cosas, who knows all things, que está en control, who is in control, y que como dice en la escritura, as the scriptures say, que ni una hoja se cae de un árbol si no es por él, that not even a leaf falls to the ground apart from him. Como dijo Martín Lutero, or as Martin Luther said, ni una hoja se mueve de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Not even one leaf moves from a tree apart from the will of God. So Dios tiene el control aún sobre la crisis que está pasando su pueblo. God has the control even over the crisis that people might be going through. En los días que vivimos, como decía, in the lives that we live, like I was saying, son días difíciles. It's difficult days. Puede estar todo bien. Everything can look fine. Pero mañana nadie sabe lo que es. But tomorrow, lo que hay en el ambiente. We don't know what's going to happen. Solo Dios lo sabe. Only God knows. Y en la escritura que leímos, and in the scriptures that we read, vemos dos personas. We see two people. ¿Verdad? Que están pasando, who are going through, un momento de crisis. A moment of crisis. ¿Verdad? Interesante. It's interesting. ¿Verdad? Que el primero que vemos es Jairo. That the first one we see is Jairus. Y le voy a decir esto porque interesante, porque más adelante vamos a entender un poquito más. I'm going to tell you something a little bit interesting because later on I'm going to tell you something else. Para que entendamos, me entendiendo las lecciones que da la vida. So that we can see the lessons that are going to give us life. Pero imagínense lo contento que fue para este hombre. But imagine how happy Jairus was. Su promoción, ¿verdad? His promotion, a ser un fariseo, to be a Pharisee, a ser el principal de la sinagoga, sobre todo, to be the ruler of the synagogue, ¿verdad? Era como el pastor en los días de hoy. It was like being a pastor today. Estaba encargado, me entendiendo, de que esta iglesia funcione. Who was in charge that the church would function correctamente? Correctly. Era posicionado. He was positioned entre la sociedad, among the society, encargado, ¿verdad? De todo el servicio, in charge of all the services, con una reputación intachable, with a blameless reputation, y con reputación, aparte de reputación, con privilegios. And apart from the reputation, he had privileges. Muy interesante, ¿verdad? Y este hombre en su vida, and this man in his life, ¿verdad?
Dios le da hijos. God gives them children. O le da una hija. Or gives them one daughter specifically. Y yo no sé ustedes, yo tengo tres hijos. I don't know about you, I have three kids. Y lo que son padres saben. And those of you who are parents know. Lo interesante que es la vida. How interesting life is. Cuando los hijos llegan. When you have kids. Pero ellos sí son crisis a nosotros. But they are crisis to us. Ellos empiezan y toman el control de todo. They come and they take control of everything. Yo dormía con mi esposa cuando nos casamos. I used to sleep with my wife when we got married. Hasta las 11, 12 del día. Until 11, 12 o'clock. Pero ya que somos padres. But now that we're parents. A las 6 de la mañana ya ellos están dando vueltas. At 6 in the morning they're walking around y ya están prendiendo el and they're turning the TV y ya on tienen hambre, and they're hungry y antes yo me seguía yo mismo, and before I was in charge of myself por eso entiendo Pablo cuando dice, but now I understand Paul what pues, he said en un tiempo yo me seguía a mí mismo, there was a time that I did what I wanted pero ahora yo soy seguido por alguien, but now someone else is in charge of me. Nuestros hijos, so our children esa función también, take that function also. Y Jairo, and Jairo privilegiado, felt privileged de ser padre, to be a father, de tener una hija, and have a daughter que amaba, that he loved, que cuando él llegaba a la casa, that when he would get to the house, especialmente a Selma, and especially the girls, cuando me dieron la noticia de que iba a tener una hembra, when they gave me the news I was going to have a girl, literalmente se me salió una lágrima de los ojos. Literally a tear came from my eye. En toda mi familia, and all of my family, solo hay hombres. It's only boys. So era algo como casi imposible. So it was almost something impossible. Cuando voy, esto es un hombre más. I was gonna say, okay, it's gonna be another boy. Y me da la noticia, esto es una hembrita. And they gave me the news, it's gonna be a girl. ¿Estás segura? Yeah, are you sure? Sí, es una hembra. Yeah, it's gonna be a girl. Una lágrima. A tear. Las hembras son el pan dulce. The girls are like sweet bread. Y no importa, verdad, cuánto queremos, verdad, corregirla y ponerla en orden. And it doesn't matter how much we want to correct and put her in order. Y ella vuelve a donde ti. They come to you. En tu corazón. And they, they do. They melt my heart. Doesn't matter what they do. They come to me and they melt my heart. Importa lo que hacen. De mi corazón. Y son tan tiernas. And they are so tender. Like, yo estoy en el sofá, sentado en mi casa. I'm in the sofa, sitting on my couch. Y viene mi niña y me abraza. And my daughter comes and gives me a hug. And I begin to think about Jairus. Cuando él llegaba a su casa. When he would get to his house. Que su hija le decía, papi, te voy a quitar los zapatos. Dad, I'm going to take off your shoes. Y tenía meterle un abrazo ahí para darle un lavado a sus pies. And maybe she would have water to wash decía, his feet. Papi, dime, and she said, Dad, what do you want me to bring to you? Te traigo vino. I bring you wine. Te traigo algo de comer. Something to eat. Quiero una fruta. You want fruit? Papi, quiero un masaje. Dad, you want a massage? I've been there. You got that light. So yo me imagino la situación de Jairo. I know the situation of Jairus. Jairus tenía un corazón en su casa. One heart in his house. Y ese corazón estaba al punto de morir. And that heart was about to die. A la misma vez, at the same time, la mujer del flujo de sangre, there was a woman who had an issue of blood. La importancia en la sociedad pasada, the importance in the old society, y la esperanza, verdad, que era celebrado, verdad, el día cuando una niña se convertía en señorita, and the importance of when a girl became a woman. Aquí hay muchas damas. There's a lot of women here. Pero en la sociedad antigua, but in ancient society, había una celebración. There was a celebration cuando bajaba la sangre, when the blood would come out. El año que tiene esta mujer, la edad que tiene, the age that she has, no la sabemos. We don't know. No sabemos si cuando le bajó sangre por primera vez. We don't know when was the first time that blood came down. Fue cuando continuó ese flujo de sangre. Maybe the blood continued to flow from there. Por 12 años. Maybe for 12 years. Posiblemente fue ya una edad avanzada. And maybe she was already advanced in age. Naturalmente, naturally, la sangre deja de fluir. Blood stops flowing. Cuando llega la edad de la mujer. When a certain age comes in a woman. Pero esta mujer, but this woman, por lo contrario, on the contrary, se abrió una llave. It was like a faucet open. Y era tan duro para ella. And it was so hard for her. Que ella me está entendiendo, debilitándose día a día. That she was getting weak every day. Por 12 años. For 12 years. 12 años yendo donde todos los científicos de la tierra. 12 years going to different doctors of the earth. Toda la ciencia. All of the science. Nadie pudo hacer nada por ella. Nobody could do anything for her. Circunstancia tras bajo circunstancia. Circumstance after circumstance. Crisis bajo crisis. Crisis after crisis. One takeaway point that I have about this. Un punto de mí que tengo de esto. Muchas veces creemos many times we believe que solo somos nosotros que estamos pasando crisis. That
the only one going through a crisis. Pero mira al hermano que está al lado tuyo. But look at the brother that's next to you. Y también hay otro en medio tuyo que está pasando por una situación. That is going through a situation. Peor que la tuya. Possibly worse than yours. Eso me recuerda aquella anécdota del hombre. That reminds me of that anecdote. Que tenía una cruz. Of a man who had a cross. And it was so heavy. Y le digo Dios. And he said, God, dame otra cruz. Give me another cross. Dios lo lleva a un sitio. God takes hay me to a place cruces. Where there's a lot of crosses. Y toma la cruz. And he takes the cross. Y empieza a tomar cruz. And he takes cross. Y dice, muy pesada. He said, no, this one is too heavy. Toma otra cruz. Oh, he takes another cross. Muy pesada. Oh, that one is too heavy. Finalmente toma una cruz. At the end, he takes a cross. Después de una hora probándose cruz. After an hour testing crosses. Y dice, esta es. He said, oh, this is good. Ahora sí, Dios. Now this is right. Y de repente Dios le dice, ¿estás seguro? God says, are you sure? ¿Te vas a quedar con esa? Are you going to stay with that one? Seguro. Oh, sure. Está liviana. This is light. Y él le respondió, and Dios le respondió. God responded. La misma cruz con la que tú viniste. The same cross with which you came. Es la misma cruz con la que te vas. It's the same cross with which you came. With your goal. Muchas veces nos quejamos por las cosas que están pasando en nuestras vidas. Many times we complain for the things that are going on in y our no lives. Y no entendemos por qué están pasando and lo que está pasando. Understand why we're going through what we're going esta through. Esta mujer del flujo de sangre. And this woman with the flow of blood. No solo estaba muriéndose poco a poco. Not only was she dying little by little. Secándose por dentro poco a poco. And she was drying up little by little. Sino que también por la ley estaba inmunda. But according to the law, she was unclean. Por su sangre. Because of the blood. No podía acercarse a la sinagoga. She couldn't draw to the synagogue. No podía estar donde está la sociedad. She couldn't go where the society para was. La sociedad, ella estaba inmunda en el momento que ella estaba. For the society, she was unclean where she was. Imagínese la depresión que tenía esta mujer. Imagine the depression this woman had. Imagínese, hermano, que cuando ya la persona la identificaban, se alejaban de ella. Imagine when people identified her, they went away era from her. Era como si tuviera una lepra interna. As if she had leprosy on the inside. Era una situación difícil. It was a difficult situation. Oiga, amado, es muy gracioso. It's very gracious. El ciclo que nos da la vida. The century we're living in. Alguien dice por ahí que Dios, you know, he's funny. Someone says around there que Dios es chistoso. El hinduismo. And the Hinduism. Le llama. Calls it. Karma. Karma. ¿Han escuchado esa expresión? Have you ever heard of that expression? Eso viene del hinduismo. Karma comes from Hinduism. En Marcos 1:21. In Mark 1:21. ¿Verdad? Y volvemos con Jairo. And we come back to Jairo. Entrado, dice la escritura, Jesús por Capernaum. The Bible says that Jesus came through Capernaum. Durante los días de reposo. Through the days of the Sabbath. Entrando en la sinagoga. Going into the synagogue. Enseñaba. And he would teach. Y dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. But it says that inside there was a man who had an unclean spirit that began to cry out. La misma sinagoga donde Jairo era el principal. The same synagogue where Jairus was the ruler. Y Jesucristo le preguntaba. And Jesus asked. Viendo lo que ellos pensaban. Seeing what they were thinking. Le digo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? He says, is it right to heal on the Sabbath? Y no le respondieron. And they didn't respond to porque him. Porque estaban esperando lo que él hiciera. Because they were waiting for what to see what he was going to do. Para poder tomar una acción cuando rompía. So that they could take action when he broke the law. Y Jesucristo le devolvió, oye, de la vida a este hombre al expulsar este demonio. And Jesus gave life back to this man when he cast out the demon. Y ellos desde ese momento dijeron los fariseos. And they from that moment the Pharisees said. Tenemos que deshacernos de él. We gotta get away with this guy. En Marcos 3:1. In Mark 3:1. En la misma sinagoga. In the same synagogue. Dios sana a alguien que tenía una mano seca. Jesus healed someone who had a withered hand. Y los fariseos presentes. And the Pharisees that were there que incluía Jairo that también. Included Jairus dijeron lo mismo. They said the same thing. Tenemos que deshacernos de eso. We need to undo, get away, do away with this guy. Hay un refrán. There is a saying que dice, that says, no escupas para arriba para que no te caiga en la cara. Do not spit up because then it will fall on your face. ¿Cuántos han escuchado ese refrán? How many have ever heard that saying? Hay otro que dice, hoy por mí y mañana por ti. There's a saying that says, today for me and tomorrow for you. Ahora es Jairo. Now it's Jairus. Que está en necesidad. That is in need. El mismo que quería deshacerse de Jesús. The same one that wanted to do away with Jesus. Por eso cuando la escritura enseña. That's why when the scriptures teach. En Marcos capítulo 5. In Mark chapter 5. Como aquí leímos en Lucas 8. The way that we read here in Luke 8. La misma escritura. The same scripture. Jesucristo le puede haber venido de liberar al endemoniado ganadero. Jesus, after he came from delivering the Gadarene man, empieza el versículo 1 y volvió Jesús. The next verse says, and Jesus came again, de donde salió de Capernaum, from where he went from Capernaum. Y allá estaba Jairo esperando. That's where Jairus was. ¿Verdad? Y yo decía que en los momentos de crisis, in the moments of crisis, y
también Dios es gracioso. And say God is funny. La razón por la cual Jesús está en el templo. The reason Jesus is in the temple. La razón por la cual Jesús está haciendo estos milagros durante Jairo. The reason that Jesus is doing these miracles in front of Jairus. Para que él viera. So for him to see. Óyete, que él tiene el control de todas las cosas. He has the control of all the things. ¿Verdad? Y para que él entienda. And for him to understand. De que él ve el presente. That he sees the present. Y él ve el futuro. And he sees the future. Jairo no sabía que un día iba a necesitar de ese Jesús. Jairus didn't know that one day he would need that Jesus. Oh, pero Jesús sí sabía que él iba a necesitar de él. But Jesus knew that one day he would need him. Y por eso él dijo, esta es la sinagoga donde yo voy a liberar. And that's why Jesus said, this is the synagogue. Esta es la sinagoga donde yo voy a traer libertad. This is the synagogue I'm going to bring freedom. Este es el lugar donde yo voy a bendecir. This is the place I'm going to bless. Oh, porque un día el principal va a venir donde mí. Because one day the ruler is going to come to porque me. Él va a ver que todo yo lo puedo. Because he's going to see I can do all things. Nada se me niega. That nothing can be denied to me. Nada imposible para mí. That there's nothing impossible for me. Cuando llega el momento de crisis. When the moment of crisis comes. Oye, hermano, entiende. Brother, let me tell you. Nada imposible para Dios. There's nothing impossible for God. No lo hay. There's nothing. 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 No hay nada imposible. Impossible for God. Unbelievable God. Un Dios increíble. Poderoso Dios. Powerful God. ¿Verdad? Jairo no, ¿verdad? Le cayó su saliva en su propia cara. Jairus spit fell back on his face. Un día estaba tratando de condenar a Jesús. One day they were trying to condemn Jesus. Y otro día estaba a los pies de Jesús. And another day he was at the feet of Jesus. Aleluya. Aleluya. ¿Qué risa da la vida? Life gives so much laughter. Dios siempre. Otro punto interesante que veo en esta parte. Another interesting point that I see at this point. Dios siempre habita en la congregación de su pueblo. God is always in the midst of this congregation. Yo no sé usted, amado, pero Jesús siempre se congregaba. I don't know about you, but Jesus was always congregated. Cuando leo la escritura, Jesús estaba de la sinagoga al templo. Jesus was always from the synagogue to the temple. Cuando no había sinagoga, estaba orando, predicando la palabra. And when there was no synagogue, he was preaching and praying. Pero oye esto, amado. A veces no entendemos esto. But sometimes we don't understand this. Y esto es un principio, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Edward. And this is a principle, like my brother Edward was saying. Un principio que debe estar grabado en nuestra mente. A principle that should be recorded in our mind. En nuestro corazón. And in our heart. No sabemos el día que Dios se va a manifestar en este lugar. We don't know the day that God is going to manifest in this place. Por eso yo no me quedo en la casa cuando hay servicio. That's why I don't stay home when there's service at church. Porque Dios puede manifestarse en este mismo momento. God can manifest at that very moment. Y eso fue lo que hizo Jesucristo con su presencia. And that's what Jesus did with his presence. Cuando su presencia llega, when his presence comes, llena toda la casa. All the house gets filled. Aleluya. Aleluya. La manifestación es de Dios. The manifestation is of God. Como dice el Salmo 22:3, pero tú eres santo. As it says in Psalm 22:3, you are holy. Tú habitas entre la alabanza de tu pueblo. You who dwells in the midst of the praise of your people. Por eso que yo no me dejo de congregar nunca. That's why I don't stop congregating. Y yo vengo de un pentecostalismo. I come from a Pentecostalism. Muy diferente al que tenemos aquí en Estados Unidos. That is very different than what we have here in the United States. Yo tengo 20 años viviendo aquí en Estados Unidos. I have 20 years living here in the United States. Vine a la edad de 21, casi 22 de la República Dominicana. I came at the age of 21, 22 from Dominican Republic. Sumo, ¿verdad? Tengo 42 años. So if you add it up, I have 42 years. So tengo sirviendo al Señor desde que tengo 18 años. So I've been serving the Lord since I was 18. Y toda mi vida, and all of my life, en aquellos momentos, in those moments, donde había servicio de lunes a lunes, when there was service from Monday to Monday, donde se decía que Dios iba a estar presente, when we would say that God would be present, ahí estaba yo metido. That is where I was. Por eso que yo digo que no hay excusa. That's why there's no excuse. Oye, para quedarnos, for us to stay, para unirnos, and for not para buscar el rostro de Dios, to seek the face of God. Oye, porque Dios quiere manifestarse. Because God wants to manifest in His people. Dios quiere manifestarse. Dios quiere hacer algo en tu vida. God wants to do something in your life. Dios quiere cambiar la crisis en tu familia. He wants to change the crisis in your family. Posiblemente la crisis es enfermedad. Maybe the crisis is a sickness. Posiblemente la crisis es económica. Maybe it's something economic. Posiblemente es matrimonial. Maybe it has to do with the marriage. Posiblemente tus hijos están desviando. Maybe your children are going away. Dios quiere manifestarse en tu casa. God wants to manifest in your home. Dios quiere quitar la crisis. He wants to remove the crisis. Pueblo, por eso es que hay que congregarse. That's the reason why you can congregate. Porque Dios se manifiesta en su casa. God manifests in his house. Dios se manifiesta aquí en su he casa. He manifests here.
God. Ese es el sitio de la gloria de Dios. That is the place of the glory of God. Es el sitio donde David decía. This is the place where David said. Es mejor estar un día aquí. It's better to be one day here. Fuera de él. A thousand outside. Es el sitio donde David anhelaba en el Salmo 27. This is the place that David wanted in Psalm 27. Oh Dios. Oh God. ¿Cuándo volveré a tu casa? When will I return to your house? Ese era el momento en el cual David estaba en persecución. That was the moment that David was being persecuted. Y el Salmo 27 es inspirado otra vez de ellos. And Psalm 27 is inspired by that. ¿Verdad? Es un momento en el cual Saúl. It's the moment with Saul. Y posiblemente, ¿verdad? En los tiempos de Absalón. And maybe in the time of Absalom. Donde tuvo que salir corriendo para salvar su vida. He had to leave running for saving his life. David entendía. So David understood. De que su espíritu tenía hambre de Dios. That his spirit had hunger of God. Tenía sed de Dios. He had thirst for God. Así como el ciervo brama por la corriente de las aguas. The way the deer pants for the water. Así clamaba su alma por la presencia so de Dios. So his soul thirsts for the presence of God. Porque quería estar en la casa de Dios para sentir su manifestación. So today we can be in the house of God to feel his presence. Y él rogaba en el Salmo 27. And he prayed in Psalm 27. ¿Cuándo volveré? When will I return to be in your courts? Y él sabía en ese salmo. And he knew in that psalm. Que no solo Dios le permitiría entrar a sus atrios. That God would not only let him come into the courts. Y sabemos, ¿verdad?, que David sin poder entró al lugar santo. And we know that David, without being allowed to, went into the holiest place. Cuando tenía hambre y comió el pan. And he went and took bread from the table. Que solo le pertenecía a quién, a los sacerdotes. Only pertained to who, the priests. Pero cuando él oraba en el Salmo 27. But when he spoke about it in Psalm 27. Él sabía que iba a haber algo más. He knew he was going to see something more. Ya él estaba un día en los atrios. One day he was at the courts. Él entró al lugar santo. He went into the holy place. Pero él decía, Dios, yo sé que tú tienes lo más reservado de tu morada para mí. I know that you have the most reserved in your place for me. Allá en el lugar santísimo. There in the holy of holies. Donde está el arca del pacto. Where the ark of the covenant donde is. Donde habita tu presencia. Where your presence is. Donde está el maná que no se corrompe. Where's the manna that doesn't corrupt. Donde está la vara de justicia para guiarnos. Where's the rod of righteousness to guide us. Allí tú me permitirás entrar. There you will allow me to enter. Para ver tu gloria. To see your glory. Para sentir tu presencia. To feel your presence. Para sentir libertad. To feel liberty. En medio de esta opresión. In the midst of this oppression. Parece que no hay nadie que estaba oprimido hoy. Maybe today. Aleluya. En Juan. In John. 16:33. Hay un verso. There's a verse. ¿Verdad? Que contesta una pregunta. That answers a question. ¿Se ha preguntado por qué les pasan cosas a los justos? Have you ever asked why things happen to the righteous? ¿Por qué los justos pasan crisis? Why do the righteous go through crisis? No está todo ya ganado. Hasn't everything been won? No le pertenecemos a Dios. Don't we pertain to God? Yo vengo a la iglesia. I come to the church. Lo diezmo. I tithe. Yo ayuno, yo oro. I fast, I pray. Yo soy un hombre de Dios. I'm a man of God. Una mujer de Dios. I'm a woman of God. ¿Por qué pasan crisis? Why do I go through crisis? Jesús le responde. And Jesus responds. Estas cosas os he hablado. These things I've spoken para to you. Que en mí tengáis paz. So that in me you will have peace. En el mundo tendréis aflicción. In the world you will have affliction. Pero confiad. But trust. Yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Yo he vencido el mundo. I have overcome the world. So, entendamos esto, amado. Let's understand this, brothers. ¿Verdad? Dios conoce el porqué de tus crisis. God knows the why of your crisis. ¿Verdad? Él no tiene que revelarnos el porqué. He doesn't have to reveal the why of the crisis. Pero él nos dice. But he tells us. Y nos advierte. And he warns us. De que viviremos en crisis. That we will live in crisis. Que pasaremos situaciones. That we will go through situations. De que habrán cosas, ¿verdad?, que nos atormentarán aún siendo justos. Things that will torment us even being righteous. Pero él dice, solo confía. But he says, just take heart. Solo confía. Just take heart. Solo confía. Take heart. Pon tu confianza en mí. Put your trust in me. En medio de lo que tú estás pasando en este momento. And whatever you're going through in this moment. Pon tu confianza en mí. Put your trust in me. Just trust me. Just confía en mí. Pon tu trust in me. Tu confianza en mí. Pon tus ojos en mí. Pon tus ojos en mí. Look unto me. Mira a mí. Pon tus ojos en mí. Exacto de mí. Óyete, aquí estoy. Here I am. Para ti. For you. Mírame a mí. Look to me. Olvídate de que está al lado. Forget about who's on the side. Olvídate de que está atrás. Forget about who's in the back. Pero entiéndele que yo estoy contigo. But understand that I'm with como you. Como poderoso gigante. As a mighty warrior. La crisis llega en medio aún de tus celebraciones. The crisis come even in the midst of your celebrations. Do you imagine that? ¿Tú te imaginas eso? That you're celebrating. Que tú estás celebrando. That you're enjoying, you know, something powerful that God has done in your life. Estás disfrutando algo poderoso que Dios ha hecho en tu vida. And suddenly. Y de repente. There's a cloud coming on top of me. Hay una nube que viene sobre nosotros. To take away my happiness. Para quitar mi felicidad. To take away my celebration. Y quitar mis celebraciones. En 2 Samuel 5. In 2 Samuel chapter 5.
David fue coronado. David was crowned. Y en medio de la celebración, and in the middle of his celebration, los filisteos escucharon de que David lo habían coronado como rey. The Philistines heard that David was crowned as king. Y ellos dijeron, oye, le tenemos tirria a David, vamos a subir a hacerle guerra. And he said, you know what, we're going to go and go do war against him. Vamos a desbaratarle su fiesta. Let's mess up his celebration. En Hechos 28, in Acts 28, después de la victoria, after the victory, de sobrevivir el naufragio, of overcoming the shipwreck, el apóstol Pablo, the apostle Paul, Dios, que Dios había usado para decirle, Dios lo va a salvar a todos. The one that God used to tell everyone, God will save us. No tengan miedo. Do not fear. Cuando llegan a la isla llamada Malta, when they get to the island called Malta, que lo tratan, verdad, y les ponen un fuego para que se caliente, and they put a fire so that they can all get warm. Pablo estaba tomando, verdad, las hojas secas, was getting dry leaves, y estaba poniéndola, and was putting them, para que las llamas, verdad, so that the flames se encendieran, would begin más to go higher. Y ahí brincó una serpiente, and all of a sudden a serpent came out, y mordió a Pablo, and bit Paul. Un momento de celebración. A moment of celebration. I want you to focus. Yo quiero que tú te enfoques en esto. It was a moment of celebration. Era un momento de celebración. Because God did a miracle. Porque Dios hizo un milagro. Not a single soul lost a life. Ni una alma perdió su vida. Everyone that was on the ship. Todos los que estaban en el barco. Live. Vivieron. Y estaban ahí en la isla. And they were there on the island. Diciendo, wow, pasamos esta crisis. Saying, man, we passed through this crisis. Esto es un milagro. This is a miracle. Ni una vida se perdió. Not even one life was lost. Esto era algo de celebrar. This was a celebration estaban moment. Calentándose del frío. And so they were warming up from the cold. Las aguas. They came from the waters. Pero a pesar de que este hombre de Dios hizo lo que tenía que hacer. But even though this man of God did what he had to do. Era justo. It was just. Estaba celebrando la vida. He was celebrating life. La serpiente le mordió. The serpent came and bit him. Están entendiendo el patrón que yo estoy teniendo. This pattern that I'm bringing up. Van a llegar momentos alegres en tu vida. It's going to come happy moments in your life. Pero no te descuides. But do not put your guard down. Porque el diablo anda como león rugiente. Because the lion is not the devil's looking at the lion. Volar. Seeking whom he can devour. Y está buscando quitar tu gozo. And he's looking to take away your joy. Y las crisis van a llegar. And crisis will come. O si van a venir. Yes, they will come. Para apagar lo que Dios puso en ti. To turn off what God has put in you. Una vez más pregunto. One more time I ask you. ¿Se ha preguntado por qué les pasan cosas a los justos? Why these things happen to the righteous? Para estar en paz tenemos que confiar en Dios. To be in peace we need to trust in God. ¿Verdad? Por eso esto me lleva al punto, ¿verdad? ¿Cómo podemos confiar? So it takes me to the point, how can we trust? Reconociendo, recognizing que solo a Dios le pertenece lo justo. It only to God belongs the ¿cómo service? Podemos confiar? How can we trust? Reconociendo, understanding que solo a Dios only to God le pertenece lo oculto. Thus the hidden is it belongs to him. Cuando llegan los momentos de crisis, when the moments of crisis come, lo primero que nos preguntamos, the first thing we ask ourselves, ¿por qué a Dios? Why God? ¿Por qué yo? Why me? ¿Por qué yo? Why me? Deuteronomy lo describe claro. Tells us clearly. Y lo dice en un solo verso. And it says it in one verse. Capítulo 29. Chapter 29. Verso 29. Verse 29. Dice, las cosas secretas, the secret things, le pertenecen a Jehová. Belong to the Lord. A nuestro Dios. To our God. So, cuando tú tengas un why. So when you have a un por qué. Cuando tenga una quejas, when you have some complaints de Dios, for God, recuérdate de Deuteronomio 29. Remember Deuteronomy 29:29. Lo oculto, the secret thing, no nos conviene a nosotros. Is not for us. Él no lo va a revelar. He's not going to reveal it. Le pertenecen a él. It belongs to him. Imagínate. Now imagine. De que hoy, that today, Dios te diga, God tells you, y solo en la escritura, and only in the scripture, that I recall, que yo me recuerde, only one person, solamente una persona, one character, un personaje, receive a message, recibió un mensaje, by God, por Dios, asking him, preguntándole, you know, prepare your house, prepara tu casa, because certainly you will die, porque ciertamente vas a morir. That was Hezekiah, right? That's Ezequías. Imagínate. Just imagine. De que mañana. And that tomorrow. Hoy alguien venga y te diga. Someone come to you and tell you. Mañana vas a perder tu trabajo. Tomorrow you're going to lose your job. ¿Cuántos de los que están aquí creen que van a pegar los ojos? How many of you will sleep? Sabiendo que estamos, ¿cómo estamos hoy, pastor? The 28th. 28th.
el día primero tengo que pagar mi renta, mi mortgage. Knowing that on the first I have to pay my mortgage or rent. ¿Cómo voy a sostener mi familia? How am I going to sustain my family? Tengo, yo personalmente tengo tres hijos. I personally have three kids. Y somos cinco en total. And we're five in total. Mi esposa es una trabajadora como yo. My wife works just like me. Pero un solo income, but just one income, no sería suficiente. It's not enough. Imagínate que Dios, you imagine if God, cada domingo, every Sunday, que venimos a la casa de Dios, that we come to the house of God, en un momento de, en un ambiente de él, and in a moment of his, como él es, the way he is, que quiere manifestarse siempre, that will always manifest himself. Que te diga, tú sabes, mañana, he comes and says, tomorrow, te van a diagnosticar que tienes cáncer. They're going to diagnose you that you have cancer. Y que el nivel es cuatro. And it's cancer 4. ¿A cuánto les gustaría saber las cosas ocultas? How many would like to know the secret things? ¿Cuánto quisieran que Dios les revelara todo? How many would like God to reveal everything to you? ¿Usted te imagina los momentos de angustia? You remember the, you imagine the moments of anguish? Que venga Dios y te diga. That God come and tell you. Óyete, en un año. Hey, in one year. 365 días. 365 days. Y ni un minuto más. And not 1 minute after. Vas a morir. You're gonna die. ¿Cuántos de ustedes creen? How many of you believe que van a durar 365 días? That you're going to last 365 days. Que con la angustia, that with the anguish, de saber, of knowing, de que ya me queda, de que cada día, that every day, que pasa, that passes, mi vida se está cortando, my life is being cut, y voy a morir, and I'm going to die. Dios, God, no nos puede revelar el porqué de la crisis. Cannot reveal the why of the crisis. Because we cannot handle the truth. Porque no podemos soportar la verdad. ¿Cuándo viste esa película? How many of you watched that movie? Poco buenos hombres. You can handle the truth. Uno buenos hombres poco. No se recuerdan esa línea. You want me in the world, you need me in the world. ¿Nadie vio esa película? No sé si ha visto esa película. But the truth is, we cannot handle the truth. La verdad es que no podemos soportar esa verdad. No podemos. We cannot. Si la sabemos, no morimos de angustia. If we know it, then we will die of anguish. Nos secamos. We will dry out. Si sabemos, me entendiendo. So if you know, you will understand. Mañana. What is going to happen tomorrow? La razón por la cual las cosas ocultas le pertenecen a Dios. The reason the hidden things are belong to God. Es porque Dios quiere proteger tu corazón. It's because God wants to protect your heart. Dios quiere proteger tu mente. He wants to protect your mind. Dios quiere proteger toda tu vida. He wants to protect your whole life. Y a los que están alrededor tuyo. And those who are around you. Porque cuando algo va mal contigo. Because when something goes wrong with you. No solo te afecta a ti. It doesn't only affect you. Le afecta a todo el que está alrededor tuyo. It affects everyone around you. Todo el que te ama. Everyone who loves you. Lo sufre. Suffers it. Y le duele. And it hurts them. Las situaciones. The situations. Que pasan. That happen. En el justo. In the righteous. Y Dios no quiere revelarlo. And God doesn't reveal it. Because we cannot handle it. Porque no podemos soportarlo. Porque va a ser difícil. Because it's going to be difficult. Porque nos matará de angustia y dolor. It would kill us with anguish. Pero esto es lo que él quiere que sepamos. But here's what he does want us to know. Voy a terminar el versículo. And this is where I'm going to finish the verse. Lee otra vez, las cosas secretas pertenecen a Jehová. The secret things belong to the Lord our God. Mas las reveladas. But the things that have been revealed. Mas las reveladas. But the revealed. Levántalas y la tierra. I want you, if you have it with you, to lift it up. Mas las reveladas. But that which has been revealed. Son para nosotros. For us. Y para nuestros hijos. And for our children. Para siempre. Forever. Para que cumplamos. So that we would fulfill. Todas las palabras de esta all ley. The word of this law. Alguien puede decir amén. Someone can say amen. So God doesn't want to reveal the hidden things no conviene. Because it's not convenient for us. Pero todo lo que él lo ha querido revelar, but everything he's wanted to reveal está aquí. Is in the Bible. ¿Para qué? Why? Para tu vida, for your life, para tu salvación, for your salvation, y para que tus hijos, and for your children, también reciban, may also receive, la enseñanza, the teaching, que Dios te está dando, that God has given to you. Eso es lo único que te conviene saber. It's the only thing that you need to know. Es lo único que Dios quiere que tú sepas. It's the only thing that God wants you to know. Porque verdaderamente en ella está la vida. Because truly there is life in it. Y ella dice que da testimonio de él. The Bible says that testimony to him. El que está sentado en su trono. Aleluya. Termino con este punto. I finish with this point. La crisis, the crisis, ¿verdad? Son necesarias en are necessary in our lives. Importantes en nuestra vida. They're important in our lives. Dios conoce el porqué de tu crisis. God knows the why of your crisis. Dios no te va a revelar el porqué de tu crisis. He's not going to reveal the why of the crisis. Lo que él quiere que tú sepas, como lo tocamos en el punto. What he wants you to know, as we touched on the point, ¿verdad? Es que
conozca su palabra. Is that you would know his word. Y quiero por eso terminar con este punto. And that's why I want to finish with this point. Pablo en una ocasión, Paul in an occasion, estaba padeciendo, was appearing to be, una situación en su vida, and having a situation, un momento de crisis, a moment of crisis, el aguijón de Pablo, the thorn of Paul. Todos lo conocemos. We all know it. Muchos dicen que posiblemente era una ceguera. Some say that it might have been blindness. Otro dice que era verdad el dolor del sufrimiento por predicar la palabra. Some say that it was the pain of suffering for preaching the word. Lo que sea, whatever it was, que estaba tormentando a Pablo, that was tormenting Paul, verdad, posiblemente era de que ya sabía él de que sus días estaban contados en la tierra. Maybe he knew that his days were counted on this earth. Como Jesucristo, as Jesus Christ, cuando ya estaba al punto, when he was ready at the point, ahora de entregarse en la cruz, of now to give his life on the cross, llorando delante del Padre, he was crying before the Father, como lágrimas en su sudor de sangre, with tears and blood, y decía Dios, and he said, God, si es posible, if it's possible, pasa de mí esta copa, let this cup pass from me. Es duro esto lo que va a pasar. This is hard what's going to happen. Mi sufrimiento que voy a pasar va a ser duro. Going to go through is going to be hard. Y Pablo, and Paul, se está viendo en el mismo espejo, is seeing in the mirror. Él sabe la condición, he, la cosa, he knows the condition of what he's going to go through. Y Dios le dice, and God tells him, bástate mi gracia. Just my grace is sufficient. Bástate mi gracia. My grace is sufficient. Cuando lleguen los momentos de crisis a tu vida, when the moments of crisis come to your life, think about this. Piensa en esto. Bástate mi gracia. My grace is sufficient. Oye, ¿es suficiente tu la gracia de Dios? Is the grace of God sufficient for you? Oye, si la gracia de Dios no es suficiente, if the para grace of God is not sufficient for us, entonces todavía, oye, no hemos conocido a Dios. We still have not known God. Todavía no ha amanecido el sol sobre nosotros. The sun hasn't risen upon us yet. Porque Él debe ser suficiente. Because He should be enough. ¿Tú sabes por qué llegan las angustias en los momentos de crisis? You know why anguish comes in the moments of crisis? Porque estamos apegados mucho a esta vida. Because we are so attached to this life, a las cosas de esta vida, to the things of this life. Y estas cosas tienen sus días contadas. These things have their number of days. Esta tierra que tú ves, verdad, está contado sus días. The earth that you're seeing, the days are numbered. Y cada persona que está en esta tierra, sus días también están contados. And every person that lives on the earth, their days are numbered. Y las cosas que tú tienes para comer se expiran. And the things that you have will one day end. Y el carro que tienes se pone viejo y se daña. The car you have will get old and get messed up. Y la casa se puede ir en un ciclón. And the house can be gone in a cyclone, en un terremoto, in an earthquake. Nada en esta tierra perdurará para siempre. Nothing on this earth will live forever. Pero para aquellos que le dicen Dios, for those who say to God, tu gracia, your grace, es suficiente. Is sufficient. Tu gracia, your grace, es lo único que necesito. The only thing that I need. 1 Timoteo 6:6. 1 Timothy 6:6 dice, says, pero qué gran ganancia. What great gain es la piedad, is godliness, acompañada, accompanied, de contentamiento, with contentment, contentamiento, contentment. So cuál es la clave, so what is the key, la solución, the solution, en los momentos de crisis, in the moments of crisis. La gracia de Dios es suficiente. The grace of God is sufficient. Oíste, y enredarnos, and then to be surrounded, envolvernos, and to involve ourselves, en la piedad, in the godliness. Cuando nos acompañamos de esta, when we are accompanied with this, trae contentamiento, it brings contentment a nuestras vidas, to our lives. What am I saying? ¿Qué yo estoy diciendo? La piedad, godliness, la cosa del espíritu, the things of the spirit, la palabra, the word, el ayuno, the fasting, la oración, the prayer, la congregación, the congregation of the righteous, estar en la casa de Dios, will be in the house of God. Estas son las cosas de la piedad. These are the things of godliness. Los negocios del Padre. The businesses of the Father. Convertir la persona que se están perdiendo en la tierra. To convert the lost that is out there. Son la piedad. That is godliness. So, si estás en la piedad, so if you're in godliness, vas a tener contentamiento. You're going to be content. No importa lo que estés pasando around tuyo. It doesn't matter what you might be going through around you. La crisis no te quitarán el gozo. Crisis will not take away your joy. No te traerá angustia. It will not bring your anguish. Porque estás apegado. Because you are attached. Envuelto. And involved. Enredado. Surrounded en la piedad, with godliness, en las cosas del espíritu, in the things of the spirit, en las cosas de Dios, in the things of God, en la que producen vida en nosotros, produces life inside of us, porque nada hemos traído a este mundo, because nothing we have brought into this world, nada, nothing. Eso fue un principio que le enseñó Job en la escritura. That was a principle that we learned from Job in the scriptures. Rico fui. I was rich. Y ahora soy pobre. Now I'm poor. Sea el nombre de Dios bendito. Let the name of the Lord be blessed. Porque nada.
nada hemos traído nothing we have brought into this world, este mundo. Into this world. Y sin duda, and without a doubt, nada nothing podremos we will be able sacar. To take with us. Así que, so that teniendo sustento, having this sustenance, y abrigo, and this clothing, estemos contentos con eso. Let us be content with this. Estamos contentos. Are we content con lo que tenemos? With what we have? Y suficient. Es suficiente. Praise la gracia de Dios en tu vida. What He has positioned in your life. Lo que él ha posicionado en tu vida. What He has allowed you to have. Lo que ha permitido que tú tuvieras. Are you pleased with it? Tú estás agradado con eso. Or you are in anguish. O estás en angustia. Because you don't have what somebody else has. Porque tú no tienes lo que alguien más tiene. Because something is missing. Porque algo te falta. Something from this world. Algo de este mundo. Something that is gonna corrupt. Algo que se va a corromper. Something that is gonna perish. Algo que va a perecer. Hey, is that keeping you from contentment? Eso se está manteniendo del contentamiento. Hey, is that keeping you from happiness? Eso te está manteniendo de la felicidad. Do you think that that is worthy? I mean, for you to even think about it. ¿Tú crees que eso es digno para tú pensar en eso? Que te va a mantener hoy de una manera angustiada. Are you gonna keep yourself anguished? En el cual no podrás ver lo que Dios está haciendo alrededor tuyo. In which you will not be able to see what God is doing around you. Lo que Dios te ha dado. What God has done for you. Moses aprendió esta lección. Learned this lesson con Dios. With God. En un momento de crisis. A moment of crisis. Y yo quiero que entienda. And I want you to understand. Toda la escritura, all the scripture, está llena, is filled, de hombres de Dios, of men of God, en la que pasaron crisis, that went through crisis. Moisés es uno de ellos. Moses is one of them. Moisés estaba, Moses was, al punto, at the point, ya de entrar, of going in, verdad, del otro lado, through the other side, del mar, of the sea, verdad, y cuando estaba ya al otro, frente al mar, and when he was there in front of the sea. El pueblo de Egipto, the people of Egypt, su ejército, their army, venía en contra de ellos. Came against them. Un momento de crisis. In a moment of crisis. Mi vida está al punto de padecer en este lugar. But God is at the point of appearing in this place. Esto dijo Moisés. This is what Moses said. Esto dijo el pueblo. This is what the people said. Las quejas empezaron. The complaints started. Cuando llega la crisis, empiezan las quejas. When crisis comes, a lot of people complain. ¿Por qué nos sacaste? And why you brought us out? ¿Por qué no nos permitiste que nos muriéramos, verdad? Mejor allá. Why didn't you allow us to die in Egypt? Allá de esclavo. It was better to be slaves over here than to die in this desert, aquí, abandoned here, no lo van a enterrar ni siquiera. Where they're not going to even bury allá, us. Por lo menos teníamos pan. At least over there we have bread. En el momento de crisis, in the moment of crisis, hablamos, we speak, y cuestionamos, and we question, y le decimos a Dios, and we tell God why, ¿por qué? Why, ¿por qué? Why, ¿por qué yo? Why me, oye, ¿por qué yo? Why me, yo he sido justo, I've been righteous. Do you think God has fooled you? ¿Tú crees que Dios te ha engañado? The verses that we brought, los versos que traímos, they were with intention. Eran con intencionales. They were intentional. Eran intencionales. So that you can see, para que tú veas, that God was not fooling you. Que Dios no te estaba engañando. That He told you, que él te dijo, beforehand, de antemano, that you will go, que tú vas a pasar, in tribulation, por tribulación, in this earth, en esta tierra, vas a tenerla. You're gonna have it. There's no debate of that. Ya no hay debate de eso. So, yeah, why you? Not happy. ¿Por qué no estás contento? With your situation. Con tu situación. It's beyond my understanding. Es más allá de mi entendimiento. This is God thinking. Esto es Dios. Moses. Moisés. He was trapped. Estaba atrapado. Between the army of Egypt. Entre los ejércitos de Egipto. And the sea. Y el mar rojo. And the criticism. Y el criticismo. That was surrounding. Y la crítica que estaba alrededor de él. And he went to God. Y él fue a Dios. This is a good thing. Esto es una cosa buena. Moment of crisis. En un momento de crisis. You need to go to God. Tienes que ir a Dios. God is the answer. Dios es la respuesta. God has the solution. Dios tiene la solución. For any situation. Por cualquier situación. I am right in your life. Que está pasando en tu vida. So and he comes to God. So él viene a Dios. And he tells God. Dios. What's up, God? ¿Qué está pasando? I'm here. Estoy aquí. Didn't you speak to me? ¿Tú no me hablaste? Allá donde estaba la llama encendida. There where the burning bush was. La de que nunca se quemó. That never burned up. Así fue que supe que eras tú. That's how I knew it was you. Y mira esta vara que tengo en la mano. And look at this rod I have in my hand. ¿No la convertiste en culebra? Didn't you turn it into a serpent? Y me dijiste que la tomara. And you took me to take it. Y que sacara tu pueblo. And take out your people. Lo hice. I did it. You know, sometimes we do like Moses. Algunas veces hacemos como Moisés. We do the right thing. Hacemos come to las cosas correctas con Dios. We do the right thing by coming to God. En venir a Dios. But then, pero después,
We start, you know, asking God. Comenzamos a preguntarle a Dios. Why are you putting me to this situation? ¿Por qué tú me estás pasando por esta situación? When I'm doing your will. Cuando estoy haciendo tu voluntad. When I'm doing your will. Estoy haciendo tu voluntad. What am I going through this? ¿Por qué estoy pasando por esto? When I'm doing your will. Cuando estoy haciendo tu voluntad. And God told him. Y Dios dice. Moses. Moisés. What did I give you when I called you? ¿Qué yo te di cuando te llamé? How didn't you use it to bring the plagues? No, lo usaste para traer la plaga. Why are you in anguish? ¿Por qué tú estás angustiado? Why you're not content? Porque no estás contento. Use what I give you. Usa lo que ya te di. Use what is in your hands. Usa lo que está en tus manos. Usa lo que te he dado. Use what I've given to you. Y Dios no dijo en Timoteo. En casa de Timothy. Que aprender a vivir, verdad, en la piedad to learn to live in godliness, nos lleva a vivir una vida contenta takes us to live in contentment, y lo que es suficiente and what is sufficient, debe ser solo el abrigo should be only having a coat and a roof and food. ¿Tenemos esto? If we have this, ¿quién no lo tiene? Then who does not have that? Levante la mano si alguien no lo tiene. Lift up your hand if you don't have that. Levante la mano si cuando salga de este lugar no tiene que comer. Lift up your hand if you leave from here and you have no food. Lo iba a invitar a comer cuando salíamos del culto. Yo le iba a invitar. I'm going to take you to go eat it. After... A little too late. Ya está muy tarde. It's a little too late. It's a little too late. The boss is already ready. Ya la huevo está lista. ¿Verdad? Did I make my point clear? Pero, ¿hice mi punto claro? Dijimos lo que teníamos, ¿verdad? Did we say what we have? ¿Por qué vivimos en angustia? Why do we live anguish? Cuando Dios nos ha dado todo. When God has given us everything. En nuestras manos. In our hands. Para vivir contento. To live in contentment. Aún me está entendiendo su palabra. And even understanding His word. Que es lo único que necesitamos. That is the only thing that we need. Para vivir feliz en esta tierra. To live happy in this earth. Porque un día. Because one day. No viviremos más aquí. We will not live anymore here. Y solo si perseveramos en esta. And only if we persevere in the word. Estaremos en el cielo. Shall we be in heaven? ¿Puede inclinar su rostro? Can you incline and bow your head? Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Te damos gracias. We thank you. Porque tú eres el Dios. Because you are the God. Que no solo conoce nuestras crisis. That not only knows our crisis. Sino que tú eres el Dios que envía crisis. But you are the God who allows crisis. Ha, tú eres el Dios que envía crisis. You're the God who sends crisis. Porque sin crisis, because without crisis, la mujer del flujo de sangre no hubiese tocado el borde de mi manto. The woman of the issue of blood would not have touched your cloak. Porque sin crisis, without crisis, Jairo no se hubiese inclinado de su arrogancia. Jairus would never have bowed down his arrogance. Y hubiese venido a los pies de Jesús. And would have come to the feet of Jesus. Oh Dios, oh God. Te pedimos en este momento. We ask you in this moment. Que envíe crisis. That you send crisis. Oh yes. Oh, sí. Envía crisis. Send crisis. Porque a través de ella. Because through them. Es que verdaderamente podemos conocerte. Will we truly know you? Y necesitamos crisis en este momento que vivimos. And we need crisis in the en estos días that we live. Que estamos. In these moments that we live. Donde el diablo. Where the devil. Quiere quitar la salvación del justo. Remove the salvation from the righteous. Donde aún los justos. Where even the righteous. Pueden perder sus vidas. Can lose their lives easily. En un abrir y cerrar de ojos. In a twinkling of an eye. Pero si tú llenas nuestras vidas. But if you fill our lives. De crisis. With crisis. Vendremos ante ti. We will come before. Y conoceremos tu gloria. And we will know your glory. Y sabremos que tú eres Dios. And we will know that you are God. Y sabremos God. Que tú nos respaldas. And know that you back us up. Y vendremos ante ti. And we come before you. Y te amaremos. And we will love you. Y valoraremos. And we will worship you. La relación. And give relationship. Que tú has abierto para mi vida. Of things that are open in my life.